Nuestro próximo invitado, él es Elías Todorovich, doctor en Ingeniería Informática, investigador de la Facultad de Ciencias Exactas. Gracias por atendernos aquí en Informadísimas. Te recibimos, Andrea y Cecilia. Hola, Andrea y Cecilia, ¿cómo están? Y Muy bueno, bien. La audiencia. Buen Muy día. Bien, toda la audiencia. Gracias por atendernos, Elías, que además de ser investigador es docente también en la Facultad de Exactas. Y queríamos que nos cuentes, no a nosotras, sino también a toda la teleaudiencia, acerca de, bueno, ustedes han investigado y han desarrollado, tenemos entendido, un detector de dióxido de carbono. Esto tiene que ver con la posibilidad de instalar este tipo de adminículos en las escuelas. Pero contanos cómo fue, cómo se generó la iniciativa, bueno, y en qué instancia están. Mira, la iniciativa se comienza en febrero, cuando se empieza a quedar claro que hay una correlación entre la vía de contagio por aerosoles y la detección de dióxido de carbono que va en la respiración, junto con los aerosoles que se exhalan, ¿no es cierto? En realidad, a fin de año ya se venía hablando de esto, pero se empezaron a aclarar las cosas sobre la medición del dióxido y la relación con esa vía, ¿no es cierto?, la vía de contagio por aerosoles. A ver, para aclarar un poquito más, contagios por aerosoles, en la práctica, ¿a qué te referís? Mira, dicho así con palabras muy sencillas, y le pido disculpas a cualquier médico que esté viendo, es en la respiración, cuando uno exhala, digamos, el vapor, podríamos decir, el gas que uno exhala contiene vapor de agua y partículas muy pequeñas y una concentración de dióxido de carbono más alta de la que tenía el aire cuando lo inhaló. Uno inhala más oxígeno y exhala más dióxido. Claro. Entonces, cada vez que respira, va emitiendo dióxido de carbono. Y en el caso que tuviera una enfermedad respiratoria, aunque sea sintomático, en esa exhalación habría presencia de virus, por ejemplo, en el caso del COVID. Ajá, bien. ¿Cuánto tiempo llevó de desarrollo este dispositivo de detección? El dispositivo está en fase de prototipo. Nosotros desarrollamos el prototipo, tenemos el diseño publicado, eso está disponible para la comunidad. Después, si les parece, en algún momento les paso el link para que cualquiera lo mire. Y ahora continúa el desarrollo, continúa hacia una prueba piloto, pruebas más exhaustivas. Claro, todos los pasos que requiere la creación de esto. ¿Qué en la práctica? ¿De qué serviría este aparatito, este adminículo? ¿Para qué nos serviría al común de las personas? Mira, vos estás en un ambiente interior, ¿no es cierto? Suponete que ahí en el estudio hay una cantidad de personas. Al pasar el tiempo, la concentración de dióxido va subiendo. Exacto. Entonces, cuando llega a cierto límite, cierta cantidad, uno puede suponer que ya ese aire fue respirado, no sé, el 1% del aire que uno inhala ya lo respiró otra persona. O sea, marca entonces, como niveles, perdón, de saturación, ¿qué te indica? Si está en un nivel alto, medio, bajo, ¿va indicando eso? Le va marcando el valor en tiempo real. Bien. Entonces, pasado cierto límite, vos sabés que tenés que ventilar. Ajá, bien. La verdad que es muy interesante, digo, porque a veces en lugares pienso personas mayores que por ahí están mucho tiempo con mucha calefacción y por ahí gente en lugares donde hay muchas personas y que no ventilan porque están quietitas, en escuelas donde hay también muchos chicos. Esto realmente, bueno, ya el tener un prototipo creo que va a ser muy interesante. ¿Esto se ha hecho en la Argentina, en otro lugar? Contanos un poco de eso. Sí, mira, esto se hizo por todo el mundo. Nosotros cuando empezamos a averiguar, vimos que se había hecho en todo el mundo y en Argentina también, en particular en la Universidad de Hurlingham.
Hay un referente que es el doctor Jorge Aliaga en ese tema. Nosotros lo que quisimos aportar era con un dispositivo más simple, más económico. De hecho, no sé si lo voy a poder mostrar en la cámara, este está sin conectar, pero son cuatro componentes. Bien, le contamos a la gente de la radio, perdón, que nos está mostrando lo que es el dispositivo, que es algo muy pequeño, va como en una cajita. Sí, es una caja chiquitita. Volví a mostrarlo, por favor. A ver si. Eso, son cuatro elementos. Sí. Perdón, Elías, ¿eso es algo que va estático, va murado o es portátil? Mira, nosotros también en las charlas que tenemos nos parece que sería bueno tenerlo portátil, porque si de repente uno tiene pocas unidades, podría utilizarlas un día en un espacio, otro día en otro, y así va caracterizando cada espacio. Y sabe que, no sé, tenés tantos metros cúbicos en el ambiente y va a haber tantas personas y sabes cuánto tiempo tarda esa gente en llegar a un determinado límite de dióxido de carbono. En las pruebas que ustedes han realizado, no sé, en una habitación, contanos un poco de la cocina, digamos, del armado de este prototipo. ¿Era una habitación? ¿Cuántas personas? ¿En cuánto tiempo más o menos uno se va consumiendo ese aire puro? Bueno, te digo que nosotros hicimos pruebas con pocas personas, cuatro personas, poca gente, y en ambientes, en habitaciones tipo, no sé, 16 metros cuadrados por 2 metros, 40 de altura, una habitación estándar, común. Sí. Y vas viendo cómo sube de 400 a 500 a 600 en, no sé, en cosa de una hora, más o menos así. Un ambiente bien cerrado, hermético, donde abrís algo, enseguida baja la concentración. Por eso yo creo que la idea es también crear conciencia de ventilar. Ahí uno se asegura un poco o reduce mucho las posibilidades de contagio. Claro. Con un poco de ventilación. Bien, porque Elías, me parece importante destacar que, digamos, no es un medidor que te dice si alguien tiene COVID o no en esa sala, sino que lo que mide es la saturación del CO2, básicamente, y a uno le dice, bueno, abran y ventilen. Es el indicador que estaría dando. Sí, exacto. Es una medida de prevención. Una medida de prevención como las otras que se están usando. Nada más que esta te previene de la vida de los aerosoles. Vos imagínate que en muchos lugares hay gente que tiene una mampara, que atiende atrás de una mampara. Esa mampara te protege de las gotas grandes, pero no te protege del gas. De lo que está en el aire, De lo gaseoso. Pensaba también en un transporte público, digo, vas hablando y me voy imaginando en todos los lugares que se podría utilizar. ¿Y esto cómo te avisa? ¿Tiene, no sé, una alarma, tiene una luz o hay que mirarlo? ¿Cómo está pensado este dispositivo? Bueno, mira, justamente ahí está un poco el aporte que nosotros hacemos sobre lo que han hecho tanta gente. La mayoría de la gente te ofrece un dispositivo con un display. Sí. Pero nosotros decíamos, esta computadorita que ya tiene, recién les mostraba, tiene integrado Wi-Fi. Entonces, ¿por qué no usar el teléfono que vos tenés? Todo el mundo tiene un teléfono. Claro. Perfecto. Usar la pantalla del teléfono. Y te mande una notificación, por ejemplo. Claro. Lo único que tiene el aparatito de forma indicativa es un LED que te indica con el color cuánta concentración de dióxido hay. Verde es aire libre, podríamos decir. Claro. Amarillo, un poquito más, rojo, te va indicando con un LED. Ahora, en cuanto a costos y valores, ¿es algo oneroso? ¿Es accesible? Sí, porque hay muchos en el mercado. No sé si distintivamente, por esto que nos contabas, por tener la posibilidad de tener Wi-Fi, se puede llegar a comercializar a un precio mayor. ¿Está pensado para hacer en cantidad? Bueno, mira, al no tener display, ya ahí te ahorras un componente importante. Nosotros hemos hecho compras al por menor, compras de pocas unidades. Claro. En esas compras de pocas unidades, no sé, te puede costar
son componentes importados. Entonces, claro, por ahí, ahí está el problema. Te lo digo en dólares. Te puede costar 30, 40 dólares la totalidad de los componentes y armar la caja con los cables y todo. Bien. 4.000 pesos, ponele. Bueno, pero a ver, en costo-beneficio, como decimos siempre, creo que bien los vale para una escuela, para un transporte, para una casa. La verdad que si uno se pone a pensar el valor que tiene, realmente no es tan caro. Mira, no, creo que no, y digamos, ¿cuánto vale la tranquilidad y la salud de una persona? Exactamente. Sí, totalmente. Elías, ¿ustedes tienen pensado, digo, una vez que tengan algunos aparatos ya terminados, probarlos en los salones, no sé, en las facultades exactas, cuando haya clases presenciales? ¿Ya tienen, bueno, es el terreno donde los van a probar? Mirá, como te decía, ahora estamos en la fase de prototipo. Sí. La prueba piloto sería en las aulas de la facultad o en los pabellones de la facultad. Y la idea es que todas las medidas que se recogen vía Wi-Fi se muestren en un tablero, en un dashboard, digamos. Uh-huh. Entonces, alguien puede ver todos los espacios que está sucediendo en todos ellos. Claro. Ahora te hago otra pregunta, Elías. Vos decías que lo probaron en habitaciones de 4x4. ¿Qué pasa con esos salones más amplios? ¿Hay que poner dos o tres dispositivos o con uno? ¿Qué alcance tiene? Bueno, mira, esto, digamos, los gases se van difundiendo a todo el volumen que vos tengas. Va a ser más preciso si tenés más dispositivos. Claro. Pero si tuvieras un solo dispositivo y un espacio grande, podés decir, bueno, mira, yo lo voy a poner en el lugar donde menos circulación de aire hay, en el rincón más alejado de la ventana. Entonces vos tenés el peor caso, la peor medida la vas a tener. Claro. Y eso llega a una cierta altura, viste que hay sensores que según para lo que uno quiera, no sé, si querés la calefacción de la gente sentada, el sensor tiene que estar a esa altura. ¿Tiene una altura más arriba, más abajo, en el medio? Mira, se recomienda que esté a la altura de la cabeza de las personas, porque ahí ese es el aire que uno respira. Parados. Bueno, parados es si de repente es un aula o así, claro, sentados. Sentados, claro, claro. A la altura donde están las personas. ¿Cuánto tiempo faltaría para llegar al final de toda esta investigación? Y mira, depende un poco de los recursos, la velocidad que tengamos. Nosotros ahora somos 4 personas y no todos estamos a tiempo completo. Si de repente hubiera más colaboración, alguien se suma, como es un proyecto abierto, se puede sumar a alguien que diga, mira, yo voy a armar una unidad o dos unidades y voy a empezar a hacer pruebas. Si se llegara a sumar más gente, sería todo mucho más rápido. También hay que adquirir unidades. Claro, claro. Los insumos, ¿no? Por básicos ejemplo. Que, claro, exactamente. Bueno, Elías, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio del Canal del Eco. Queríamos conocer un poquito, bueno, de qué iba este dispositivo que están desarrollando aquí, toda gente, bueno, egresada también de lo que es la facultad y la universidad aquí en Tandil. ¿Y a dónde se comunican si alguien quiere ser parte de este proyecto? Mira, te puedo dejar mi correo electrónico, te lo puedo decir al aire o te lo escribo. Sí, decir al aire que lo vamos copiando si no es muy complejo. No, es la primera letra de mi nombre y mi apellido hasta la B corta, etodorov, @exa, unicen, eduar. Bien, ahí arroba exa.edu o edu. exa.unicen.edu.ar. Ah, bien. Ahí está. ¿Listo? Elías, muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Siempre en nuestra facultad pionera en muchas cuestiones. Y bueno, cada cosa que se va realizando realmente vale resaltarlo. Que sea lo más pronto posible y ojalá esto sea el inicio de este prototipo se pueda vender. En principio en toda la ciudad de Tandil y por qué no para exportarlo en algún momento. Muchas gracias. Buena jornada.
Muchas gracias, chicas, y aprovecho para saludar a de esos cuatro integrantes. Hay un alumno que es muy jovencito, de segundo año. ¿Quiénes son? Nombralos, Elías, nombralos. Sí, de la ciudad de Sierras Bayas, Tadeo. Un saludo especial para él. Nombrá los cuatro integrantes. Bueno, vos y ¿quiénes más? Matías Preso, Tadeo Donegana y Gastón Martini. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones entonces también para ellos. Elías, que tengas muy buena jornada. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Muchas gracias.